Hola, hola, una vez más aquí Joseph Led con un video más para City Tour El Salvador, el canal de turismo y emprendimiento del Salvador. Así que estamos hoy de viaje, chulos y chulas. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el restaurante Tilapia, en lo que es Apuzunga, municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, con uno de los atractivos más conocidos de la zona, que es la manita. Ahí la puedes ver tú en sus diferentes ángulos. Estábamos haciendo tomas para que tú puedas sentirte como que tú personalmente estás montado en la manita. Quiero comentarte que al principio genera un poco de fobia, ya que tiene bastante altura, pero conforme te vas subiendo y te vas soltando poco a poco, se te va pasando. Quiero hacerte unas tomas panorámicas también de lo que es el restaurante Tilapia, con sus respectivos bares, sus barras. Realmente un lugar impresionante, con toques vintage, realmente muy bonitos, con mucha madera, con mucho barniz. Ahí puedes ver las heladitas para aquellos que sienten demasiado calor, el respectivo fresco de tamarindo. Así que si tú tienes demasiado calor, este es el lugar especial donde tú puedes venir y degustar bebidas frías y calientes. Un lugar familiar donde puedes convivir con todos sin necesidad de andar armado ni nada por el estilo, ya que cuenta con estricta seguridad. Además de que en nuestro país estamos viviendo un clima ya, pues gracias a Dios, con verdadera seguridad, tanto en lo que es turismo. Recuérdate que la policía de turismo hace su trabajo para que cada excursionista se pueda sentir realmente seguro en cada una de las instalaciones que visitan, ya sean las personas nacionales o extranjeras. Quiero comentarte que este restaurante tiene una atención personalizada. Realmente te vas a sentir como en casa, ya que en este lugar te tratan como un verdadero familiar. En lo personal, yo puedo recomendarlo, ya que realmente me trataron de la mejor manera y ha sido uno de los mejores lugares que yo he podido grabar una reseña, y que no tenga que sentirme comprometido a dar una buena reseña si en realidad no es así. De verdad, este restaurante es buenísimo. Ahora sí viene lo chido. Vamos a hacer unas tomas panorámicas para que puedas ver lo que son los diferentes platillos que degustamos. La rica, fresquito de Jamaica. En lo personal, a mí me gusta mucho el fresco de Jamaica y cualquier tipo de fresco, pero el fresco de Jamaica en mí tiene un lugar muy especial, ya que no solamente es algo saludable, sino que algo que realmente me gusta. Ahí puedes ver una tilapia rellena de camarones al ajillo. ¡Yumi, yumi! Ahí puedes ver realmente algo delicioso, acompañado con sus verduritas. Verduritas al vapor, deliciosas. De verdad, quiero decirte que ni siquiera me logré terminar el plato, porque es un plato bastante abundante. No hay escasez a la hora de servir. Los precios, calidad-precio, realmente son buenísimos. Ah, caray, eso sí me interesa. Ahí puedes ver una toma del segundo platillo, que se componía de una horchata, rica horchata, con un sabor muy exquisito, muy delicioso. Ahí puedes ver que estábamos haciendo el paneo para que tus papilas gustativas, o tus, creo que así se le dice, no sé si me estaré equivocando, si no, pónmelo en los comentarios, se te haga agüita en la boca. Ahí puedes ver lo que es una mariscada acompañada de una tilapia. Cabe mencionar que todo el producto que se utiliza acá es utilizado de manera orgánica, ya que ellos mismos son personas que cultivan lo que utilizan y tienen sus piscinas donde desarrollan lo que son los proyectos de tilapia y lo que son los demás componentes que utilizan en la comida. Puedes tener la seguridad de que está elaborado higiénicamente y la atención inigualable. ¡Cielos, qué macizo! Ahí puedes ver que estábamos a todo vapor, pusimos la cámara en movimiento para que pudieras ver cómo degustamos la comida. No lo hicimos de frente porque hay personas que son sensibles y no les gusta ver cuando alguien está masticando, así que le hicimos una toma panorámica para que puedas ver cuán delicioso estaba esos platos. De verdad quedamos súper satisfechos con lo que te decía, relación precio-calidad. De verdad, algo impresionante. Los precios accesibles al bolsillo. Si tú quieres salir en familia y divertirte, este es un lugar donde te van a hacer sentir como en casita. Actúas en forma extraña últimamente. Bueno, amigos, aquí
aquí después de comer. Anita todavía está ahí en las labores. Pero yo acá, yo creo que ya topé, la verdad, son tremendos tilapias. Tilapias muy deliciosos, con una textura súper deliciosa, muy crujiente, muy delicioso. Un platillo recomendadísimo para cualquier persona extranjera que pueda venir. La verdad, recomendamos estos platillos. La sopa de tilapia con todo lo que llevaba ahí, lo demás. Una maricada con tilapia espectacular. Si usted viene acá a restaurante La Tilapia, recomendadísimo. Algo a mencionar es que las tilapias son frescas y son elaboradas aquí mismo en Apuzunga. Tienen su piscina, su vivero, donde crían sus propias tilapias, y este es el producto que tú vas a ver consumir en este lugar. Ahí puedes ver a Anita todavía dándole a lo que es la comida. Realmente llena bastante, realmente bastante, bastante grande, y por eso uno le cuesta terminar. Yo topé y ella sigue, de verdad me admira. Así que no se pierda este video, siga viendo este video, y aprovecho para decirte que si no te has suscrito todavía a nuestro canal, todavía puedes suscribirte. Aquí abajo del video te aparece el botón que dice suscribirte, y también dale clic a las campanitas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Bueno, dichos, también cabe mencionar que puedes ver que mientras estás almorzando puedes estar cerquita de lo que es el lago. Acá estamos cabal, puedes ver, nuestra mesa está contigo a lo que es la vista. Una vista espectacular de lo que es este río que pasa aquí contigo. Y también puedes ver ahí la mano, que es uno de los atractivos acá. Está justo en el restaurante Tilapia. Restaurante Tilapia, está el rótulo ahí que dice Welcome, bienvenido para todos los hermanos lejanos. Los precios súper accesibles y lo mejor de todo, la vista. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Aquellos que les gusta, pues, divertirse y venir a disfrutar con los amigos, la carta de licores en el restaurante Tilapia. Ahí puedes ver tequilas y los precios. Los roncitos, para que puedas ver ahí, flor de caña, bacardí, venado. Ahí puedes ver lo que son los vodkas, los diferentes que te van a servir. Un 10% de propina, no se aceptan tarjetas de crédito o débito. Los whiskies, por si a ti te gusta lo fino, pues aquí vas a encontrar de todo tipo de whisky. Y acá te ponemos la carta de licores de restaurante de La Tilapia, para que lo disfrutes junto a cualquier amigo o el amor de tu vida. Y tú me puedes decir, y con los peques, ¿qué va a pasar? También hay menús para ellos, menús de hamburguesa, medallones infantiles, camarones a la plancha, camarones empanizados, camarones al ajillo, ceviche de camarón y cóctel de camarón en salsa roja. Luego vamos al apartado de la casa y ahí puedes ver los platillos que están disponibles para pedir, que tú puedes pedir, como te decía, desde la mañana hasta las 8 de la noche. Estos son los frutales, puedes ver fruta natural o con leche, frozen, jugo de naranja, limonada, horchata, jamaica, tamarindo, soda en lata, agua en litro, agua litro, Gatorade, soda mineral. Ahí puedes ver, solo ver la imagen te dan ganas de comerlo. Y acá el apartado de las cervezas nacionales, la Pilsener, la Golden, la Suprema, la Michelada Nacional, micheladas de tamarindo, cervezas extranjeras, puedes ver la Corona, la Modelo, la Heineken y michelada extranjera. Ahí puedes ver los precios, realmente accesibles, en un lugar más que bonito y especial, junto a lo que es el río acá en Apuzunga. Bueno, este es otro de los menús que están disponibles durante toda la jornada, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tú puedes venir acá y degustar cualquiera de estos platillos, ricos, deliciosos platos, que puedes pedirlo solo acá en el restaurante de Apuzunga.
está, oye. Está bonito. Vaya, chulos y chulas, aquí pueden ver lo que es el menú. Este menú cabe mencionar que está disponible todos los días desde las 5 de la tarde a las 8 de la noche, ya que este menú no es servido durante la etapa del día, pero puedes disfrutarlo a partir de las 5 de la tarde y puedes ver que los precios están bastante accesibles.